verdad y nada más que la verdad. ¿Qué pasa con la justicia hoy en Colombia? Lamentable, dolorosa y tristemente, los colombianos estamos sorprendidos con las decisiones que han tomado los cacaos, los verdaderos dueños del país, los hijos y los herederos de la parapolítica, de la farapolítica, aquellos que les gusta la mermelada, pero que les gusta la mermelada acompañada de galletica y de mantequilla, aquellos que han usufructuado y han gozado del poder. La gente se pregunta, ¿y qué pasó con el doctor Andrés Felipe Arias, que después de ser sentenciado, después de haber gastado la plata de los campesinos y entregársela a esos que son los verdaderos dueños del país, a los empresarios del agro en Colombia? Pues la justicia lo condena y el señor toma un avión, se va para los Estados Unidos y dice que en Colombia no hay justicia. ¿Qué le pasa a la señora Sandra Morelli? Es Contralora General de la República, aquella señora privilegiada de origen italiano, la que parla italiano, pero bene, bene, la señora Sandra Morelli, ella dice que definitivamente se dio el lujo de vender el edificio de la Contraloría de la República. ¡Ahí! Pero ¿desde cuándo en cuando en Colombia los funcionarios públicos que no han comprado un solo bien con dinero de su bolsillo, sino que lo han comprado con los impuestos de los colombianos, se dan el lujo y el privilegio de vender las cosas que no le corresponden? ¿Hasta cuándo seguiremos los y las colombianas eligiendo los mismos con las mismas familias, el hermano, el tío, el sobrino, y tendremos senadores de 36 años? Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con el doctor Luis Carlos Restrepo? ¿Y qué pasó con el doctor Urte, con la doctora Pilar Hurtado? Todos refugiados. Definitivamente lo cierto de todo es que el dicho popular es muy cierto. En Colombia la justicia es para los de Ruana. Seguramente un pobre campesino le roban una gallina y seguramente el que se roba la gallina va para la cárcel, mientras los de cuello blanco, los grandes, los privilegiados, esa nomenclatura, esa élite de poder, se van de refugio a Miami a disfrutar de las mieles del poder, de la mermelada que tanto daño le ha hecho mal a este país y a la justicia colombiana. La verdad y nada más que la verdad. Esta piscina que ustedes ven acá es una desidia de quienes administran la ciudad. Uno se pregunta, las obras en San Gil que se hacen con el presupuesto de los y las sangileñas, con los créditos y con las autorizaciones que dan los alcaldes. No le olviden, el último crédito que se sacó en San Gil llegó a los 8.000 millones de pesos. Y adicionalmente a este crédito en San Gil se cobró y se triplicaron los impuestos correspondientes al predial. Mire, estas son las obras modelo. Estamos en uno de los momentos más difíciles, cuando toda una serie de enfermedades tropicales, de enfermedades infectocontagiosas, llegan a los hogares y los hospitales y los centros de salud y lo que llamamos clínicas, pues no pueden atender a la gente porque la cantidad de gente enferma es muy grande. Este es el estado, esta es la nueva piscina. Qué bueno sería que los concejales vinieran a refrescarse, a ver el San Gil turístico, el San Gil del siglo XXI, el San Gil que todos queremos. Esta es la nueva piscina del Parque Gallineral, del Parque Central, del Parque La Libertad en San Gil. Por favor, ¿dónde está la oficina de planeación? ¿Funciona en la Pola o en los cafeterías cercanos a la Pola? Por favor, señor alcalde, usted tiene la palabra y el debate está abierto. Lo invitamos a un debate con la comunidad. La verdad y nada más que la verdad. ¿Sabía usted que en el pueblito más lindo de Colombia, una familia de mucha tradición cumple 60 años trabajando en la línea de panadería? Pero lo importante de esto es, no son los 60 años, es que ellos entraron a producir 10 tipos de tostada, de linaza, de finas hierbas, la tradicional, la de ajo, y toda una serie de galletitas tradicionales que en la época las damas utilizaban en sus fiestas tradicionales. Qué bueno, qué importante saber cómo en Santander hay gente nuestra, gente con berraquera, gente que emprende, y esas galletitas y esas tostaditas hoy están no solo en Bogotá, en las grandes tractorías donde se vende
pizza italiana o se vende productos italianos, sino está en los supermercados de San Gil, de Bucaramanga, de Boyacá, de Norte de Santander y Arauca. Esta es la gente, esta es mi gente, gente cumberraquera, gente patia amarilla, gente de Barichara. La verdad y nada más que la verdad.